Buenos días, queridas amigas y amigos. Aquí estamos una vez más, como cada semana, con tu programa Made in Metal. Este es nuestro programa número 375. Y si eres seguidor de Made in Metal, ya sabes que los programas terminados en 0 y en 5 son programas especiales. También, si eres seguidor de Made in Metal, recordarás que desde hace ya algunos meses estos programas los estamos dedicando a distintos productores dentro del mundo del rock y del metal. Por eso es que este programa de hoy va a estar dedicado al productor Mika Jussila. Pero primero quiero contarte lo mismo de siempre, que yo soy Tony González, esto es Made in Metal y vas a estar escuchando mucha música y muy buena durante 2 horas. También que estamos transmitiendo desde Revis Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, y también en Lado Salvaje Radio y en Heavy Metal Mansion, que son emisoras de Argentina y Puerto Rico respectivamente. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en las principales plataformas de streaming de este mundo, ya sea iVoox, iTunes, Google Podcast, Apple CarPlay, Android, Spotify, Amazon Music y también en nuestra web en la sección de radio. Siempre te pido que te suscribas al podcast donde quiera que lo escuches y así esa plataforma se enterará que hay alguien más interesado en Made in Metal. Te iba a contar y ya te voy a ir contando, este es un programa dedicado al productor Mika Jussila. Cuando fui a buscar información sobre Mika, me encontré que él tiene una web muy detallada con todos los trabajos que ha hecho en su carrera como productor musical. Su mundo musical gira principalmente en torno a los estudios Finnbox en la unidad de masterización del estudio D. Él lleva más de 30 años de trabajo como ingeniero de masterización y los primeros 8 años, durante los años 80, los dedicó a masterizar vinilos. Durante aquellos 8 años grabó alrededor de 2.000 discos de larga duración, innumerables singles y EPs de 7 pulgadas. Él tiene, como te decía, una página donde todo está muy detallado y en esa página tiene dos listas, una lista se llama Mastering General, donde tiene anotados todos los discos que ha masterizado, y otra lista que es con la que hemos trabajado, que se llama Mastering Metal, donde solo están los discos de metal en los que ha trabajado y que hasta el año pasado eran como unos 1700. ¿Cómo ha podido Mika Jussila masterizar tantos discos? Pues cada vez que hace una remasterización diferente de un disco, él lo cuenta como un trabajo, porque él lo va contando como trabajo remunerado más allá del título del disco o del grupo. Una de las bandas con las que ha trabajado durante años ha sido Stratovarius. A ellos les ha masterizado nada menos que 25 álbumes. En algunos ha trabajado más de una vez, haciendo diferentes masterizaciones según el año o la discográfica. Con Stratovarius comenzó con el Four Dimensions para la discográfica Modern Music en noviembre del año 1994. Luego siguió cuando la banda entró con Nuclear Blast, a continuación en Edel Music, y ahora para ER Music ha vuelto a remasterizar discos como el Episode, el Vision y el Intermission 2. Vamos a escuchar una canción que fue la primera canción que yo escuché de Stratovarius, que es The Kiss of Judas, perteneciente al disco Visions. We'll be right back.
Uno de los discos más recientes en los que ha trabajado Mika Jussila es el directo de Battle Beast, titulado Live at Helsinki Ice Hall, que ha salido por Nuclear Blast en noviembre del 2023, y el disco de Asylum Pyre, titulado Call Me Inhuman, de septiembre del año 2023. Con el marcado contraste de una voz principal femenina y otra masculina más secundaria, con aportes muy puntuales, regresaron los franceses a Asylum Pyre, que han trabajado desde hace muchos años con Mika Jussila en la masterización de sus discos. Ellos llevan nada menos que 20 años en activo, cambios de formación por delante. Este es su quinto trabajo, que sigue mostrando su particular visión a la hora de mezclar el metal más moderno con sonidos progresivos, electrónica y añadiéndole pinceladas muy puntuales de folk. Metal moderno de sonido nítido y profesional. Vamos a escuchar una pieza de este disco que se titula Sun Path. It's time to leave the ground and kiss the
A principios de los años 90, Mika Jussila se convirtió en ingeniero de masterización de discos compactos a tiempo completo y el ritmo de trabajo siguió aumentando. El negocio de las discográficas se volvió cada vez más serio en Finlandia y la imagen de hacer este tipo de trabajo como un hobby desapareció hace mucho tiempo. A finales de la década y principios del nuevo milenio, Mika vivió la era turbo de la masterización haciendo la friolera de 250 discos al año. Las cosas se han calmado un poco desde aquellos años locos, así que ahora puedo sustituir la cantidad por calidad. En cierto sentido, las cosas no se han calmado porque cada vez más proyectos en los que Mika trabajó son estilísticamente música cada vez más pesada. Por ejemplo, en el año 2022 trabajó masterizando el disco de Circus of Rock titulado Lost Behind the Mask, que salió con Frontier Records. Y como el trabajo de Mika Jussila suma tantos discos, yo esta vez he decidido que en vez de comenzar por el principio de su carrera, he comenzado por los discos más recientes y voy a ir hacia el pasado hasta donde podamos llegar, hasta donde se acaben las dos horas. Así que vamos a escuchar a Circus of Rock con la canción Alive and Kicking. Yeah!
rise. So much to analyze when you ostracize and emphasize volume over substance. Otra de las bandas con la que Mika Jussila ha trabajado desde hace muchos años ha sido Nightwish. Él comenzó con el Angel Falls First para la discográfica Spinefarm Records en junio del año 1997. A partir de aquí les ha masterizado o remasterizado 49 discos, incluyendo las masterizaciones preliminares de muchos de ellos, que Mika Jussila las cuenta también porque las ha cobrado. La última fue la remasterización instrumental de Once, que hizo en el año 2020 para la discográfica Nord Steel Industry, junto a otros clásicos de la banda que remasterizó, como el Angels Fall First, el Century Child y el Wishmaster, además del Ocean Board. Vamos a escuchar una pieza de uno de estos últimos discos que te he mencionado, que es del Ocean Board, que es la pieza Bless the Child.
Este es un programa especial dedicado a Mika Yusila y te reitero que Mika siempre ha llevado un diario de estudio preciso, por lo que ha sido fácil hacer una lista de todos los discos que ha masterizado durante su carrera. El total de los discos que ha masterizado es ahora más de 3.600 discos compactos, sin olvidar los 2.000 discos de vinilo que mencionó anteriormente, y lo mencioné yo, que no están en la lista todavía. Este es un récord mundial, yo me atrevería a decir. Yo no sé si se ha presentado al libro Guinness de los récords, pero tiene, si no, un récord mundial, porque serían 5.600 discos que ha masterizado. Así que si alguien demuestra lo contrario, pues no, pero estoy seguro que si él se presenta, ganará un premio Guinness. Hace un par de años, alguien le preguntó a Mika qué discos de metal y hard rock había masterizado, y eso lo impulsó a comenzar la lista separada solo para los discos de rock y de metal, que supera los 1.300 discos. Yo creo que hay muchos más. Él comenzó a trabajar, otra de las bandas con las que comenzó a trabajar fue Children of Bodom para el Something Wild en septiembre del año 97, y hizo con ellos todos sus discos hasta el A Chapter Cold Cup The Final Show, que es un disco póstumo editado en mayo del 2022. Pero nosotros vamos a escuchar el clásico Children of Bodom de toda la vida con esta pieza que se titula In the Shadows.
mismo año 2022, él grabó el disco de Shiraz Lane titulado Forgotten Chase of Life, tercer disco de Shiraz Lane que salió de manera independiente. Era la primera vez que trabajaba con esta banda, que es una de mis favoritas de los últimos tiempos. El trabajo lo entregó en marzo del año 2022 y vamos a escuchar una pieza de este disco que es Maniac Dance. Six.
programa dedicado al productor Mika Jussila, y las listas de los trabajos en los que ha colaborado se pueden encontrar en su página de inicio de su web, aunque hay que admitir que no son perfectas, según el propio Mika declara. La lista de todos los discos excluye las llamadas transferencias directas en las que no ha tenido la oportunidad de influir en el sonido, por lo que no las cuenta como masterizadas. Ha hecho como unos 200 discos de transferencia directa, así que de todos modos ha sacrificado, según declara, unos 100 días de trabajo en ellos. O sea, que él viene haciendo dos masterizaciones diarias, lo cual a mí me parece que es un trabajo sumamente bestial. En la lista de metal, el problema fue definir si las bandas son suficientemente metal o hard rock para estar en esta lista, pero Mika dio una mano a todas las bandas que llegaron a esa lista hasta ahora. En enero del año 2022, él hizo la masterización del disco de Symphonity, la obra conceptual titulada Marco Polo, para Limp Music, y vamos a escuchar algo de este disco, que es la pieza titulada Crimson Silk. Oh!
te había comentado que él había trabajado también con Battle Beast. En agosto del año 2021, entregó el disco de Battle Beast titulado Circus of Doom para Nuclear Blast. Y ellos se conocieron cuando, siendo la banda muy joven, les masterizó el disco autotitulado en el año 2013 y siguió trabajando con ellos para los discos Circus of Doom, Tusca Utopia Live, Bringer of Pain y Unholy Savior. Nosotros vamos a recordar su trabajo en el Circus of Doom con la canción título. Así que vamos a escuchar a Battle Beast con Circus of Doom.
ese mismo año 2021, Mika Jussila trabajó con el disco de Sirius Black titulado Vengeance Is Mine para AFM Records. Nosotros entrevistamos a la banda cuando salió este disco, una entrevista que dio mucho juego, porque resulta que al bajista y compositor, quien es también el alma de la banda, una novia le sacó el dinero y luego los engañó miserablemente. Y él nos contó la historia con lujo de detalles y por qué sacó unas canciones tan despechadas en ese disco. Ya Mika les había masterizado el Sweet 226 y el Magic Soul Food, pero aún así vamos a escuchar una de las canciones despechadas de Sirius Black, quien también, cuando lo vi en directo aquí en Madrid, también contó en directo que la novia lo había engañado, o sea que se estaba matando a los monstruos a golpe de declaraciones públicas. Vamos a escuchar una pieza que se titula Queen of Lies. ¿Y quién es la reina de las mentiras? Nada menos que aquella novia, Queen of Lies. Who is it? Hi, Mom. We're having dinner at 7. I expect you to come. Oh, sorry, we can't. We're busy tonight. I don't care. Just be there on time. All right, we're coming. Now you are an end.
Cayo Sila ha masterizado varios discos de Lordi, de Sentenced, de Apocalíptica, Impaled Nazarene, y en el año 2020 masteriza el disco de Death and Legacy titulado Inferno, que sale con Duque Producciones. A Death and Legacy los vimos en directo y todo lo que tú puedes escuchar en el disco aquí en el directo queda plasmado de manera intensa. También en el año 2016 les había masterizado el disco Silence, que me pareció que era igualmente importante para la banda, y la música muy bien hecha. Yusila ha masterizado varios discos de bandas españolas, sobre todo en aquella época en la que Locomotive era una discográfica seria e importante aquí en España. De esto hablaremos más adelante. Vamos mientras tanto a escuchar una pieza de este disco de Death and Legacy, Inferno, que se titula Prey. Broken without faith.
estamos haciendo un programa especial dedicado al productor Mika Husila, y en el año 2018 trabajó en el disco de D-Lane titulado Hunter's Moon y continuó trabajando con los discos de Asylum Fire. Además, masterizó el disco de King Company titulado Queen of Hearts, que salió con Frontiers, y el Sexo Sears de Lordi, otra de las bandas con las que trabaja sistemáticamente, al igual que con Stamina. Un año antes había trabajado con los discos de Amberian Down, el Deus de Celtiberian y el disco de Threshold titulado Legends of Desires, del cual vamos a escuchar una pieza que se titula Snowblind. Este Snowblind de Threshold no tiene nada que ver con la pieza clásica de Black Sabbath, pero no por eso deja de ser una canción espectacular. Así que vamos a escuchar Snowblind de Threshold. I know, it's just the winter sun, but I don't.
años comprendidos entre 1999 y 2017, Mika Jussila masterizó todos los discos de Sonata Ártica y en 2016 trabajó en el disco de una banda que conocí en el año 2013, pero que después de este disco del 2016 tampoco he sabido de ellos. La banda Mad Hatter's Den. Habían cambiado para ese disco al vocalista y el nuevo, que se llamaba Jarno Vitri, cantaba muy bien con un ligero toque épico y una afinación muy exacta. Hay momentos en los que su forma de cantar los acercaba la banda a los Uriah Heep más modernos, y esto lo vamos a constatar con la pieza que te he seleccionado, que es Bird of Prey, de este disco Excelsior. Vamos a escuchar a Mad Hatter's Den con Bird of Prey. We'll be right back.
Este mismo año 2016, Mika trabajó con algunas bandas españolas como Amigo de Nadie, Local 9, Silver Fist, el reconocido Nuevos Tiempos y Viejas Costumbres de Atlas y el disco de King Company titulado Queen of Hearts, segunda colaboración con King Company que Mika inició cuando masterizó el disco anterior One for the Road. Vamos a escuchar la canción título de Queen of Hearts, el disco de King Company. Show me how they gave me this place. You're my queen of hearts. With that song.
Este es un programa especial dedicado al productor Mika Yusila, y él continuó trabajando con grupos españoles, entre ellos Somas Cure, Ciclón, Arcania, Línea 77, Por Instinto, De Niro, San Telmo, Muro, Dante Brama, Cementerio, Resaca de Baco, Crave, Agresiva, Oker, Critter, Keldar, Línea 77 de nuevo, que ya lo repetí, Línea 79 y Ciclón, y en el año 2013 masteriza el que sería uno de los trabajos más ambiciosos de Warcry, titulado Immortal. Yo recuerdo que estuve en la rueda de prensa de presentación que la banda ofreció en Madrid y pasaron dos cosas que aún recuerdo. La primera fue que alguien les preguntó a Warcry si habían titulado al disco Immortal porque ellos ya se creían inmortales, lo cual me pareció una pregunta muy fuera de lugar. La segunda es que el manager de aquellos tiempos de la banda, o alguno de esos tipos que el grupo contrata para que le ayuden en la promoción, al verme con el disco de Warcry que la banda me había dado, me dijo, como si fuera una gran cosa, qué bien ha salido con un disco gratis. Y eso a mí me molestó mucho. Así que le respondí que si hubieran tenido que pagar mi trabajo, les hubiera salido más caro que un disco. Y entonces el hombre se quedó callado, no supo qué contestar, o a lo mejor se molestó también. Si se molestó, mejor. ¿Qué se piensa esta gente que trabaja para los grupos? Que un disco no es nada. Así que vamos a escuchar algo de Immortal, que es la canción, te iba a decir Immortal, pero no, algo de Inmortal, porque realmente este es un título en español para un disco de Warcry, que es la canción que la banda todavía canta en directo, que es una canción dedicada al público y que se titula Quiero Oírte.
lista de grupos españoles que continuaron trabajando con Yusila fue creciendo, desde bandas poco recordadas como El Chico Imperio, Perfect Smile, Tribal, Presidio, In Orden y Rabia, como otros que tuvieron mayor alcance, que fue el caso de Shinova, y una banda que conocí precisamente con su disco titulado SOS, que es Mistérica, de la que a posterior he sabido poco, y que con un poco de suerte o trabajo promocional más enfocado o intenso, hubieran quizás logrado sobresalir más en la escena nacional, al menos. Mistérica se formó en el año 2009 en Miguel Turra, Ciudad Real. Yo tengo cero en geografía, sobre todo la de Ciudad Real, pero para mí que eso era una aldea con 50 habitantes. El caso es que cuando yo leí esto, me dije que no podía tener solo 50 habitantes, porque si hay cuatro músicos tan buenos en un lugar como Miguel Turra, debe haber más población. Bueno, el caso fue que esta banda Mistérica es un proyecto paralelo a los diferentes grupos que tenían sus componentes. Lo definieron como rock progresivo melódico con muy buen tino, y vamos a escuchar una pieza de esta banda Mistérica que se titula Esclavo de la Noche. Thank you.
entre las bandas españolas que trabajaron con Mika y Usila, también estuvo la que hoy es considerada la banda española más internacional y la que ha alcanzado casi todo lo que un músico español podría desear. Giras por todo el continente americano, no solo por los países de habla hispana, sino también por los Estados Unidos. Obviamente me refiero a Mago de Oz. En el año 2023, y ya teniendo la banda todo un estatus a nivel mundial, Mika fue contratado para remasterizar Gaia y, contentos con el resultado, la banda le encargó la remasterización de sus tres primeros discos: el disco autotitulado del año 1994, el Jesús de Chamberí del año 1996 y la Leyenda de la Mancha del año 1998. Ya casi estamos llegando al final y vamos a hacerlo con una pieza de la Leyenda de la Mancha, que es La Costa del Silencio. Oh,
Y vamos, que se nos acabó el tiempo con este programa dedicado a Mika Yusila. Y ahora que está al salir una nueva remasterización del Machine Head de Deep Purple, remasterizado y remezclado por nada menos que por Dweezil Zappa, el hijo de Frank Zappa, es el momento de recordar que también Mika Yusila hizo una remasterización de un disco de Deep Purple. En este caso, los discos que él hizo, o que más bien remasterizó, fueron dos discos de grandes éxitos para la EMI de Finlandia. El primero se tituló The Best Of, salió en abril del 2003, y el segundo, que se titula Purple Hits Volume 2, en mayo del 2008, como te decía, por EMI Finland. Vamos a recordar con dos de las canciones que salen en este disco, en el Purple Hits Volumen 2, pero no de las que están en el Machine Head. Pero aún así te recuerdo que hay una nueva y fresca remezcla y remasterización del Machine Head hecha por Dweezil Zappa en el mercado. Vamos a escuchar esta pieza dedicada por Ian Gillan a Richie Blackmore, titulada Smooth Dancer. Y con esto nos vamos. Espero que hayas disfrutado de este programa, que te lo hayas pasado bien, y nos vemos la próxima semana. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Chao.